Aunque este año la pandemia ha empañado todas las festividades y tradiciones, los tres poderes del Estado no quisieron que pasara en blanco la festividad del Día de Muertos y les rindieron un homenaje con respeto y decoro. En el Congreso del Estado, colocaron un tapete de aserrín multicolor, elaborado por el artista originario de Ciudad Cerdán, Juan Gilberto Camilo Vázquez. La ofrenda está dedicada a los poblanos que perdieron la vida en la lucha contra el COVID-19. Este altar no estará abierto al público. En el Palacio de Justicia, la ofrenda está dedicada al general José María Morelos y Pavón, este hombre que luchó por la independencia de México. Aquí sus balcones lucen llenos de flor de muerto y calaveritas literarias que hacen referencia a este héroe que nos dio patria y libertad. Usted la podrá observar desde su vehículo, ya que se encuentra en la entrada de la 5 Oriente número 9. La dinámica de que la pongan afuera está excelente porque así ya, incluso desde el coche la puedes ver. Todo el mundo lo conozca, estas tradiciones tan bonitas mexicanas. En el Palacio Municipal de Puebla, la ofrenda fue dedicada al personal médico, que día y noche luchó con su vida en el combate del coronavirus. Esta ofrenda fue elaborada de cartonería por el artesano José Emilio Quintana. Tiene 7 figuras de la muerte disfrazadas de médicos, enfermeras y pacientes vigilando el hospital donde lucha el personal médico para salvar vidas. Usted podrá admirarla a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Puebla. Es un detalle muy bonito, demasiado interesante, ya que guarda tanto tradición, cultura y pues mucha historia de lo que es México. En el Museo Regional Casa de Alfeñique, la ofrenda fue dedicada a uno de los dueños y habitantes de la casa de nombre Alejandro Ruiz Olavarrieta. Este hombre participó en la Guerra de Reforma y su labor más notable fue la fundación del Monte de Piedad Vidal Ruiz. Esta ofrenda podrá ser visitada de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. En San Pedro Museo de Arte fue colocada una ofrenda monumental de 3 altares. Está ambientada con iluminación y musicalización que le dan un toque realista a esta ofrenda virreinal. Además, incluye elementos históricos y religiosos de diferentes regiones de la entidad. Esta ofrenda está abierta al público en general de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Cintia Coleote, Imagen Noticias, Puebla.